masiva concentración de los vecinos de Yecla y Jumilla para volver a exigir una sanidad pública de calidad. La Asociación para la Mejora de la Sanidad de Yecla y Jumilla, junto a otras 15 asociaciones de ámbito sanitario, han vuelto a sacar a la calle a un gran número de personas que han reclamado el final de los problemas sanitarios en la comarca. Porque necesitamos que haya más atención, porque esto se está perdiendo. Yo veo que ha bajado mucho, que antes era otra cosa. Queremos que tengamos buen servicio. Hasta ahora no me puedo quejar de los médicos. Que está el Murcia, que me dio un infarto y se han portado muy bien. Pero aquí en el pueblo también queremos que nos atiendan. A mí me atienden bien, pero hay muchas personas que se quejan. Así es que yo creo que qué obligado que haya buen servicio de médico. Que tenemos médico y no nos llaman por las citas. Se pasa el año y no nos han llamado. A ver si haciendo fuerza así nos llaman. Porque se va juntando una con otra. Pero usted, en su caso, sí que le han dado citas, ¿no? No. Ni siquiera eso. No. ¿Le han dicho aquello de que la agenda está cerrada? Sí. Que es ilegal. Claro. Está la agenda cerrada y que no hay cita hasta que no se abra la agenda. Pero la agenda que ya se ha pasado ya desde el año pasado y no se abre. Claro, por supuesto, que no tengamos que ir a Murcia, que sea Cieza, que sea Molina, porque vamos, ¿para qué el hospital para qué está? Para todas estas cosas. Porque antes teníamos muy buen servicio y no es lógico que vayamos para atrás. Tendríamos que tener mejor servicio que antes. A concentrarnos, a ver si vienen más médicos para atendernos, en vez de en 2 años, que sean 3 meses o 2 meses. Que yo he estado 2 años para que me llamen. A ver lo que podemos hacer, de verdad. Pero es que hay que venir aquí, hay muchos que, o muchas que no vienen, están en la tienda, están en el bar, están pero aquí no vienen, las principales que están aquí no vienen ninguna, no he visto a nadie, ni a ellos ni a ellas. Unas 3.000 personas han respaldado la convocatoria con su presencia, también con sus aplausos y con carteles en los que se reclama calidad de la asistencia sanitaria para los 60.000 vecinos de las dos localidades del norte de la región. Y algo especial de agradecimiento para las asociaciones sociosanitarias que nos han apoyado en todo momento, que sin su ayuda esto no se hubiera podido hacer. Y aquí, en la pancarta que tenemos aquí al lado, están las siglas de todas ellas. Omur, Ampi, Adi, Yecla, Femi, Ari, Tea, Yecla, Capaces, Tecaya, Azi, Armu, Ayac, No hay límite, Afille, Afai, Adea y Amites, Yecla. Y ellos son generosos, son capaces de pensar en los demás antes que en sus propios problemas de salud y enfermedad. Y eso se merece pues un aplauso por parte de todos nosotros. ¡Muchas gracias! Y ahora otro aplauso para todos vosotros por venir y por estar aquí con todo lo que queremos decir. ¡Gracias! Que el altiplano no tenía hospital. Y vuelvo a querer recordar esos momentos en los que hubo problemas muy, muy reparables, muy importantes, y la población del altiplano, los políticos del altiplano, apartando sus diferencias, se unieron todos para pedir un hospital que pudiera atender a la población del altiplano, que estaba muy alejada del centro de la región. Y quiero recordarlo, quiero que ellos también lo recuerden. Así que en aquella época se consiguió hacer este hospital. Y aquí vinimos unos cuantos médicos, enfermeras, bueno, voy a decir lo de médicos, lo último, enfermeras, celadores, auxiliares y bueno, todo el mundo que trabaja y sin ellos no se puede llevar a cabo todo esto. Entonces, muchos de nosotros llegamos y nos quedamos. Y nos quedamos hasta que nos hemos jubilado. Y con toda nuestra vida profesional adquirimos un compromiso con la salud del altiplano, con las personas que están enfermas, porque no son enfermedades, son personas. Estoy encantada, halagada de ver tanto.
tantísima gente de este pueblo y de Jumilla, o sea, gente del altiplano, peleándose para que una gente que no es consciente de que esto es necesario, ahora sí, sí lo sean, sí sean conscientes. O sea, hay que darse cuenta de que la gente necesita su servicio en su zona, en su área, no en Murcia. En Murcia está muy bien, pero Murcia está muy bien para las cosas especiales, para las cosas que no se pueden tener en los hospitales más pequeños. Y agradecemos que haya profesionales que se dediquen a eso. Pero nosotros tenemos aquí, y hemos tenido aquí, aunque ahora ya no lo tengamos, hemos tenido aquí una asistencia normal. Hemos tenido nuestras consultas, nuestras pruebas, nos han visto nuestros médicos, nos han atendido nuestras enfermeras, en fin, hemos estado aquí, nos han ingresado, nos han cuidado. Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos lo mejor, queremos lo que teníamos, lo bueno, lo que hemos peleado. Pero es que además no es igual el trato que reciben los ciudadanos del altiplano o de Lorca, incluso, o de Caravaca, que las que reciben los de Cartagena o los de Murcia. Pero ¿esto qué es? O sea, los habitantes de una zona no van a recibir los mismos servicios. O sea, el que vive en Murcia va a tener unas posibilidades que no tiene el que vive en Yecla o en Jumilla. Eso es donde está escrito. La salud es de todos, la sanidad es integral y de todos. Todos pagamos lo mismo. La gestión tiene que ser igual para todos los habitantes de esta región. Las enfermeras se van fuera, los médicos se van fuera. Aquí los gobiernos de otros países que harán su papel, pero no están formados aquí. Que tenemos una educación que muchas veces, pues es verdad, ¿no? Nuestras universidades le pegan 100 patadas a muchas universidades. Y nosotros no tenemos nuestros médicos que estamos pagando con nuestros impuestos. Y nadie se queja. Pues ya está bien de blanquear historias y tenemos que dar la cara porque la sociedad está muy muerta. Y estar consintiendo que vengan profesionales y se marchen a otro sitio porque aquí no se les trata en condiciones, esto es lamentable. Esto es absolutamente lamentable. La explanada situada frente al Hospital de Yecla volvió a llenarse de vecinos. Su presencia ha respaldado esta movilización que, si no cambian las cosas, no será tampoco la última. Durante casi una hora se prolongó el acto de protesta en defensa de la atención sanitaria en la comarca del Altiplano.